Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Robert Anton Wilson. Robert Edward Wilson nació el 18 de enero de 1932 en una familia irlandesa que vivía en New York. A lo largo de su vida, entre otras cosas, fue novelista, psicólogo, ensayista, periodista, asistente médico, comediante, gran maestre de los Illuminati y demás. Sin embargo, no es una figura muy conocida en la cultura popular, vamos, no para la repercusión que ha tenido, pero yo sí le considero uno de mis referentes y vamos a ver en este vídeo por qué. Vivió su infancia en New York. Como decía, descendiente de irlandeses, era una familia de clase baja y de niño pasó la polio. Consiguió sobrevivir a la polio, aunque le dejaría ciertas secuelas que de hecho terminarían provocando su muerte bastante tiempo después. Pero bueno, que sobrevivió a la polio y tal, sin tener muchas secuelas físicas durante la mayor parte de su vida. En 1945 terminó primaria. Y por aquel entonces era pues básicamente lo que las monjas de su colegio habían conseguido que fuera, un chaval católico y mayormente de derechas. En el instituto, sin embargo, empezó a encontrarse con nuevas ideas y se volvió mayormente simpatizante del trotskismo, sin ser tampoco rigurosamente trotskista. Tras graduarse en el instituto, desempeñó distintos trabajos, entre los que se incluyen conductor de ambulancia, comercial, ayudante de ingeniero y asistente médico. Durante ese tiempo fue absorbiendo influencias de autores que terminarían determinando su carrera y terminaría creando sus propias ideas, un poco basándose en las nociones de esos autores, entre los que podemos encontrar a Carl Jung, James Joyce, Ezra Pound, autores varios de ciencia ficción, Ayn Rand, Bertrand Russell, Nietzsche, los existencialistas, Korzybski, Buckminster Fuller, etcétera. Es interesante que durante esta época acudió a tres psicoterapeutas distintos para resolver el conflicto que tenía en su personalidad entre la personalidad católica que le habían inculcado tiempo atrás y el hedonismo ateo que defendía ahora. Pero básicamente lo que resolvió fue convertirse en agnóstico en todos los aspectos, y esto es probablemente lo que más determinaría sus ideas y su carrera, el agnosticismo absoluto. La mayoría de su obra está enfocada hacia eso, agnosticismo no solo respecto al tema de la religión, sino al tema de la política o al tema de la economía, a cualquier tipo de tema, vamos, básicamente estar abierto a todo y no creer firmemente en ninguna idea, sino poder cambiarla lo máximo posible, poder no tener claro nada. Según él, lo contrario del agnosticismo básicamente era el fanatismo y la mayoría de guerras y de desgracias que ha tenido la humanidad ha sido por fanatismos, porque alguien cree firmemente en una idea y quiere matar por ella, por lo firmemente que cree en ella. Así que según él, siendo agnósticos, pues la mayor parte de los problemas de la humanidad se resolverían. Entre 1952 y 1957, Robert Anton Wilson estudió ingeniería eléctrica y matemáticas. Y después de esto, estudiaría también educación inglesa. Sin embargo, no consiguió graduarse en ninguna de estas tres carreras. Para entonces, la ideología política que más le interesa, dentro, como decía, aún así, de este agnosticismo, es el anarquismo individualista, que es básicamente la ideología en la que menos te va a decir alguien lo que tienes que hacer, así que vamos, muy coherente con los principios de Wilson. A mí personalmente el anarquismo tan individualista no me atrae demasiado. Dentro del anarquismo me interesan las corrientes más colectivistas, porque creo que por el anarquismo individualista se terminaría llegando al anarcocapitalismo o algo parecido, que al final es una dictadura de las grandes empresas en lugar de ser de los gobiernos. Pero bueno, en todo caso, y por supuesto sin llegar al extremo de anarcocapitalismo, la ideología de Wilson, pues por lo menos no me repugna, ¿no? No sé si me explico, la respeto
como respeto muchas otras que no comparto, y eso ya es bastante, porque por supuesto hay ideologías que no respeto en absoluto y que no creo que merezcan el menor respeto. En 1957, con intención de seguir las teorías de Korzybski, Wilson prueba la marihuana por primera vez. Hay otras fuentes que dicen que fue antes, pero bueno. En general, me resulta un poco difícil reconstruir su biografía, había unos pocos datos contradictorios y este era uno de ellos, pero bueno, en todo caso, parece que cuando prueba marihuana por primera vez, lo hace con un interés, digamos, filosófico, con un interés de explorar los límites de la realidad y cómo se configura esta, y de intentar cambiar un poco de perspectiva para poder verlo mejor. Esto también definiría buena parte de su relación con las drogas, que no es lo más importante de su biografía, pero sí juegan cierto papel las drogas en su biografía y bueno, las consumiría mayormente por motivos de experimentación y por motivos filosóficos y de afrontar la realidad de otra manera, etc. En 1958, Wilson se casó con la escritora y poeta Arlene Riley, con la que tendrá 4 hijos en un breve periodo de tiempo, no sabría precisar cuánto, pero parece que los 4 hijos tenían una edad muy similar. Estos 4 hijos fueron Christina, Graham, Alexandra y Luna. Avanzando un poco más en el tiempo, en 1962 Wilson empieza a experimentar con peyote, o sea, con mescalina, es el principio activo del peyote, y para el año siguiente ya la probará 40 veces. Esto, como decía antes con la marihuana, pues también con el interés de desafiar los límites de la realidad y de aprender nuevas cosas. En 1962, Wilson también es coeditor de la revista Balanced Living. Un año más tarde, en 1963, nace el discordianismo, una religión satírica con la que Wilson terminará teniendo bastante relación, por declararse el discordiano, vamos. Es una religión a la que igual algún día tengo que dedicar un vídeo porque es muy interesante. Es una religión satírica, pero al contrario que el monstruo de espagueti volador u otras cosas semejantes, también incluye ciertos rituales, cierta filosofía de vida, cierta forma de percibir la existencia y de cómo tomársela y cómo afrontarla. Entonces, digamos que a pesar de ser una religión satírica, desempeña muchas de las funciones que desempeñaría una religión normal. Entonces, en ese sentido, no la considero solo una religión satírica, sino que también desempeña una forma seria de ver el mundo. Y bueno, básicamente consiste en adorar a la diosa griega del caos, Eris, diosa del caos y de la discordia. Y saber que el universo está en contradicción y que no te puedes creer nada porque todo puede ser un engaño y un poco esta relación con el agnosticismo que tenía Wilson. Vamos, él también se declararía Papa Discordiano. De hecho, para declararse Papa Discordiano lo único que hay que hacer es declararse y excomulgar a todo el resto de papas que te encuentres. De hecho, si leéis esta camiseta, pues vosotras y vosotros también sois papas discordianos ahora mismo, así que enhorabuena por eso. Pero mientras nacía el discordianismo, Robert Anton Wilson no estaba tan pendiente de él, sino que estaba viendo un hombrecito verde por su jardín, después de un viaje con peyote, pero cuando ya se habían pasado los efectos. Esto es un poco la muestra de cómo se toma la realidad Robert Anton Wilson y cómo la percibe y racionaliza y elabora distintas teorías. O sea, él ve un hombrecito verde por su jardín que no puede estar ahí y sabe que es una alucinación, pero a su vez lo enfoca desde distintas perspectivas a la vez, todas ellas agnósticas, sin creer firmemente. Cree que bien puede ser la manifestación de alguna entidad, o cree que puede ser solo un efecto psicológico del peyote. De hecho, 5 años después de eso, Carlos Castañeda, figura bastante conocida en el mundo de las drogas alucinógenas, describiría a esa entidad que vio Wilson como el espíritu del peyote de forma independiente. O sea, ni Robert Anton Wilson sabía lo que iba a escribir Castañeda 5 años después, ni Castañeda sabía que Wilson había visto a ese ser 5 años antes, y lo consideró una sincronicidad muy curiosa, por hablar en términos de Carl Jung, que como digo es una de las principales influencias de Wilson, y afirmó que esa figura estaba en el inconsciente colectivo de la humanidad
y que se manifestaba de distintas formas, como un ser normalmente de color verde o vestido de verde, con orejas puntiagudas, saltarín. Según Robert Anton Wilson, dos de las figuras culturales más conocidas de las últimas décadas, influidas por el espíritu del peyote, serían Peter Pan y Spock, el de Star Trek. Además, el lema de Spock en Star Trek es larga vida y prosperidad, que a su vez sería más o menos lo que promete el peyote y lo que prometen todas estas encarnaciones del espíritu del peyote, como Peter Pan, que también ofrece una vida alargada, alarga la niñez, etc. Toda esta anécdota del espíritu del peyote es solo un ejemplo para que se entienda cómo pensaba Wilson, cómo desde su agnosticismo podía creer cualquier cosa pero sin estar seguro de ella, y elaboraba todo tipo de teorías relacionadas con la obra de Carl Jung, de James Joyce o de alguna de estas sus otras influencias que, bueno, básicamente encajan. No tiene pinta de que sean ciertas, él tampoco las consideraba ciertas, pero encajan. De 1965 a 1971, Wilson será editor asociado de la revista Playboy. Durante esta época conoce y entabla más o menos amistad con personalidades como Timothy Leary, William Burroughs, Allen Ginsberg, a unos cuantos de estos. De hecho, les vais a ver por esta sección de referentes que no ídolos, porque también me parecen referentes. Y bueno, Wilson conoció a esta gente. Y después de eso decide dedicarse a escribir a tiempo completo, decide dedicarse a ser escritor, vamos, que es lo que fue buena parte de su vida. Por otro lado, en 1971, mientras leía el libro de las mentiras de Aleister Crowley, Wilson entraría en lo que él llamaba la capilla peligrosa, que sería una especie de estado mental, estado de realidad, de iniciación en el que lo pasas mal, pero si lo superas puedes ver la realidad de otro modo, puedes abrirte a nuevas realidades. Como veis, un poco loco todo esto. Otro de los conceptos de los que más hablaba Wilson era de realidades túnel. Según él, una ideología o una religión o una forma de interpretar el mundo es una especie de túnel, en el sentido de que el mapa no es lo mismo que el territorio, la realidad no se puede percibir. Todo lo que tenemos es nuestra percepción de la realidad y esta es como un túnel enfocado hacia ella en el que solo vemos ciertas cosas e ignoramos otras, dependiendo de qué religión o qué sistema escojamos. Así que en 1972 publica su primer libro, que será Playboy's Book of Forbidden Words. Como veis, tiene ya 40 años, que es en comparación a otros autores, pues es raro que una carrera como escritor tan notable como la de Robert Anton Wilson empiece tan tarde como cuando ya tiene 40 años. Y en 1973, un año después, publicará su primer libro de ficción, Los magos del sexo. Durante 1973 y 1974, Wilson atraviesa una etapa en la que cree que recibe mensajes telepáticos enviados desde Sirio, que es un sistema estelar bastante lejano, vamos. Y eso, cree que los extraterrestres se están comunicando telepáticamente con él. Después se le pasará un poco esta idea, aunque como digo, de vez en cuando, como salta de realidad túnel en realidad túnel, pues puede volver a una realidad túnel en la que según él existen los extraterrestres. Mientras que otras veces cree que más bien fue algún tipo de alucinación de su sistema nervioso experimentándose a sí mismo, etc. Durante esta época también pone en marcha la operación Jodementes, que básicamente es una forma de militar activamente su agnosticismo mediante el método de extender teorías conspiratorias falsas para despistar a la gente. Y bueno, tal y como decía él, no lo vio solo como una broma, como una especie de vacile, sino que lo veía realmente como una acción de guerrilla ideológica en la que a la gente que quiere, que escoge vivir en una realidad túnel de carácter paranoico, pues Wilson le ofreció muchas más realidades conspiranoicas, muchas más realidades en las que vivir con esa paranoia con la que parece que había gente que quería vivir. Y con suerte, alguien podría ver más allá de todo este entramado de teorías y pasar a una realidad túnel más amplia en la que interpretara un poco mejor todo y se tomara todo menos en serio y de una forma más agnóstica, como Wilson quería. Así que bueno, durante esta época envía cartas bajo todo tipo de alias a revistas, a periódicos, a
todo tipo de asociaciones hablando de distintas conspiraciones, la mayoría de ellos girando en torno a la secta de los Illuminati, un pequeño grupo de conspiradores que había existido 2 siglos atrás y del que casi nadie se acordaba. Wilson, por ejemplo, pues a una asociación cristiana que decía que el rock era la música del diablo, pues le envió una carta firmada por los Illuminati en la que decía: sí, efectivamente controlamos la industria del rock, Satán controla la industria del rock, pero ustedes todavía son bastante ingenuos porque piensan que solo controlamos el rock mientras que controlamos toda la música desde 1800. De hecho, Beethoven trabajaba para nosotros y tal. Y bueno, ese tipo de cosas, y difundió toda clase de conspiranoias Illuminati que se contradecían en sí, volvió a poner a los Illuminati de moda. Y de hecho, hoy en día, seguramente en esta misma plataforma, en YouTube, se pueden encontrar miles y miles de vídeos con teorías sobre los Illuminati que se toman en serio a sí mismas. O sea, es curioso. Estamos hablando básicamente de que los Illuminati, tal y como los conocemos hoy en día, como una secta que controla el mundo en secreto, prácticamente fueron inventados por Robert Anton Wilson de broma. Él mismo se proclamó gran maestre de los Illuminati. Y 40 años después de aquella broma, pues todavía hay gente que sigue enzarzada en sus consecuencias y que sigue creyendo de verdad que los Illuminati controlan el mundo, que básicamente creen en la existencia de los Illuminati. Solo porque a Wilson se le ocurrió esta broma, esta gran broma a gran escala hace 40 años. Y por supuesto, aprovechando esta operación, Wilson junto a Robert Shea publicaría la trilogía Illuminatus, que es probablemente su obra más conocida y que me parecen unos libros de lo mejor que he leído, la verdad. Son una especie de sátira melodramática sobre los Illuminati. Y muy interesante, la verdad. Yo creo que merecen mucho la pena y los recomiendo. Me parecen probablemente el clímax de la obra de Robert Anton Wilson. Por esta época también, Wilson y su esposa, Arlene Riley, como decía, fundan el Institute for the Study of the Human Future. Wilson pertenecería a muchas asociaciones distintas a lo largo de su vida, muchas de ellas, por ejemplo, sobre futurología, como es el caso. De hecho, también era inmortalista, a ratos también escribía sobre la posibilidad de conseguir físicamente la inmortalidad de una forma creíble, y esto viene a cuento por los hechos que pasaron poco después. En 1976, Luna Wilson, la hija pequeña de los 4 hijos que habían tenido, como comentaba, fue asesinada a los 15 años. Trabajaba en una tienda. Y esa tienda fue atracada y en el atraco Luna Wilson fue asesinada. Para entonces, según describe Robert Anton Wilson, él había vivido 3 procesos de duelo. Uno por su padre, otro por su hermano y otro por su mejor amigo. Se le habían muerto hasta entonces 3 seres queridos. Y Luna fue la cuarta, pero pronto se dio cuenta de que no era lo mismo, no era el mismo tipo de proceso de duelo. Perder a una hija muerta violentamente era mucho peor que perder a un padre o que perder a un hermano para él. Y vamos, se dio cuenta de que era básicamente el dolor más intenso que iba a sentir en su vida. Y bueno, como era inmortalista, tenía la simpatía de diversas compañías inmortalistas y de diversos pensadores inmortalistas, entre los que se encontraba una sociedad para la criogenización. La gente de esta sociedad para la criogenización le prestó dinero para criogenizar el cerebro de su hija, con la esperanza de resucitarlo cuando la ciencia hubiera avanzado unos cuantos siglos más. Bueno, ya creo que ya os hacéis una idea más o menos de qué va la criogenización. Curiosamente, el caso más conocido, el nombre que más se asocia a la criogenización es Walt Disney, que probablemente no fue criogenizado en absoluto, solo fue incinerado y sus cenizas esparcidas por ahí y tal. Yo creo que no es realmente una idea tan loca o tan disparatada, o sea, desde luego no viola ninguna ley de la física. Al fin y al cabo somos información, somos neuronas moviéndose en un cerebro, y eso pues es creíble que dentro de unos siglos se pueda reconstruir, me parece a mí. Pero vamos, que en todo caso Luna Wilson fue criogenizada y fue un caso legal curioso también, porque fue la primera criogenización de una persona muerta de forma violenta.
O sea, le tuvieron que hacer la autopsia y después criogenizarla. Eso era un proceso que nunca se había hecho antes y legalmente suponía ciertas dificultades, pero lo consiguieron. Por cierto, el año pasado, 2018, la autora Rebecca Fish-Ewan, que era amiga de la infancia de Luna Wilson, publicó el libro Por las fuerzas de la gravedad, sobre protagonizado básicamente por Luna Wilson, un libro mitad autobiográfico y que me parece interesante y quería mencionarlo porque la autora pues puso interés en que Luna Wilson era una persona maravillosa y en que no fuera solo una nota triste en la biografía de su padre, que es básicamente por lo que es conocida. Que debería ser conocida por ser ella misma y no solo por ser la hija muerta de Robert Anton Wilson. Y esta idea me parece buena, me parece noble, así que eso, que sepáis que existe ese libro. Por cierto, unos días después, el asesino de su hija fue capturado. Era un ladrón vulgar, nativo americano, por cierto, y Robert Anton Wilson habló para pedir que no se le aplicara la pena de muerte. De hecho, en el discurso mencionó cosas como la difícil situación de marginación y de exclusión social que vivían los nativos americanos y cómo ello podía llevarles a volverse violentos y a robar, etc. Y eso, pidió que no se le aplicara la pena de muerte al asesino de su hija, que creo que es un gesto enormemente ético y enormemente coherente, porque además parece que siempre hay capullos que cuando dices que estás en contra de la pena de muerte, te saltan con una situación hipotética y real para ponerte a prueba y en plan, seguro que si mataran a tu hija no dirías eso, no sé qué. Me parece bastante cruel, pero bueno, resaltar un poco a ese tipo de cuñado que siempre salta porque Robert Anton Wilson demostró que sí, se podía estar en contra de la pena de muerte, incluso cuando asesinaron a su hija, siguió estando en contra de la pena de muerte y habló para que no se le aplicara la pena de muerte al asesino de su hija. A cuenta de la criogenización, Wilson también se convirtió en director de la sociedad Prometheus por la criogenización. Participó también en la sociedad L5 para construir una ciudad espacial. Como veis, le interesaba bastante el tema de la futurología y tal. En 1977 publicó El Gatillo Cósmico, un libro bastante interesante que sería seguido por dos secuelas y es parcialmente autobiográfico. La mayor parte de los datos sobre la muerte de Luna Wilson y sobre cómo se lo tomó Robert Anton Wilson están sacados, de hecho, del Gatillo Cósmico, de ese libro. En 1978, Wilson obtuvo una maestría en artes por la Paideia University, que era una universidad no acreditada, no reconocida por el Estado. Que bueno, básicamente le pega estar en una universidad a él, ¿no? Así tan absolutamente agnóstico como es, pues Wilson podría razonar por qué coño el Estado me va a decir lo que es una universidad válida y lo que no. Yo mismo lo decido. Pues eso hizo. Entre 1980 y 1981, Robert Anton Wilson publicaría la trilogía El gato de Schrödinger, que también me parece otra de sus obras más interesantes, probablemente la que más después de Trilogía Illuminatus, aunque no las he leído todas, vamos, todavía me queda bastante que leer. Y en 1981 sería nombrado doctor en psicología, también por esta universidad, por Paideia. Se pronuncia como se pronuncia, lo siento si lo he hecho mal. En 1982 empieza a trabajar en la Association for Consciousness Expansion. Y en 1983 publica Prometeo Ascendiendo, que es un libro hecho básicamente a partir de la tesis doctoral de psicología suya. El libro es bastante raro y tiene teorías bastante raras. Creo que probablemente no le habría servido como tesis doctoral a Wilson en una universidad acreditada por cualquier estado. Creo que en una universidad normal, vamos, le habrían dado la patada a esa tesis por ser demasiado rara y basarse en pocos trabajos científicos realmente. Durante los años 80, Wilson vivió en Howth, en Irlanda. Después regresaría a Estados Unidos, en esta ocasión a la costa oeste. No sé las fechas exactas o si pasó por algún otro sitio por el camino. La verdad es que he tenido un poco problemas para encontrar estos datos. Como decía, no ha sido fácil reconstruir su biografía y no tengo muchos detalles, pero parece que durante la mayor parte de los 80 vivió en Irlanda. De hecho, colaboró en un disco punk con The Golden Order que he podido encontrar en YouTube. Go, 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 go.
Bugs Bunny and the Easter Bunny and the Bullhorn, John Lala, Richard Nixon and Meteo Jolly, and Lee Harvey Oswald and the Harvey the Rabbit. Y al parecer luego colaboró en otro disco más en Alemania, esta vez con un grupo llamado The Klingons. Y de este disco, de este grupo, sí que no he encontrado rastro alguno. En 1987 se estrenará Wilhelm Reich in Hell, que es su primera obra de teatro y a la que pone música precisamente de Golden Order. En 1988 publica varios ensayos sobre James Joyce, en 1990 publica su libro Psicología Cuántica y en 1994 se publica que Robert Anton Wilson ha muerto, lo que es falso. Y aprovechando el bulo, pues publica la tercera parte del Gatillo Cósmico y tal, y comenta un poco el bulo, él mismo ayuda a difundirlo y a parodiarlo, y comenta que la CIA le ha asesinado a él mismo y tal. En 1998 publicará una enciclopedia de teorías conspiratorias, y en 1999 muere Arlen, su esposa. En el año 2000, su polio empeora, le vuelve a dar problemas y le deja en una silla de ruedas y empeorando rápidamente. Durante esta época consume marihuana para el dolor que le produce la polio y se convierte en un activista por la legalización de la marihuana. Participa en diversos actos y bueno, básicamente se queja de que el Estado no deje usar marihuana para aliviar el dolor de los ciudadanos. Y considera que esto es una forma de tortura por parte del Estado, vamos, que el Estado tortura a la gente prohibiéndoles remedios paliativos para sus dolores. En 2002 decide dejar de trabajar en grandes editoriales y empieza a trabajar solo con la editorial New Falcon. En 2003 se estrena el documental Maybe Logic y ese mismo día la alcaldesa de Santa Cruz, California, nombró el 23 de julio como día de Robert Anton Wilson. Esto es un poco curioso, pero sí, pasó, la alcaldesa hizo eso. Y de hecho, el día escogido fue el 23 de julio porque es el aniversario de cuando empezó a recibir estos supuestos mensajes telepáticos desde el sistema de Sirio. O sea, como veis, es todo un poco raro para un acto oficial de una alcaldesa, pero bueno, así fue. En 2005 publicó el libro Email al Universo. En 2006 creó el Guns and Dope Party y se presentó a las elecciones para el puesto de gobernador de California. Por defecto, por el sistema legal de California, se entiende que si ese partido hubiera ganado las elecciones, el gobernador habría sido Robert Anton Wilson por ser el fundador del partido. Aunque él realmente lo que proponía era dejar el puesto en blanco y que si ganaba el Guns and Dope Party, todo el mundo fuera gobernador de California, sobre todo las avestruces. Toda avestruz es un zar y debe ser gobernadora de California. Pero vamos, que no ganó, así que da igual. De hecho, a finales de año, a finales de ese 2006, Robert Anton Wilson ya estaba en fase terminal y pasando a apuros económicos. Recibió bastantes donaciones para seguir manteniendo sus cuidados durante unos cuantos meses más. La gente se solidarizó bastante con él a raíz de campañas que iniciaron gente un poco más famosa y tal, y recibió muchas donaciones que agradeció bastante, diciendo que a pesar de la existencia de George Bush, pues había comprobado que también seguía existiendo gente buena en el mundo y tal. La última publicación de Robert Anton Wilson fue el 6 de enero de 2007. Cuando indicó que sus doctores le habían comunicado que le quedaban entre 2 días y 2 meses de vida. Y comentó que la muerte le parecía bastante absurda y que no sabía cómo enfrentarse a ella si no era como una especie de broma. Vamos, se tomó con bastante humor su muerte porque él consideraba el hecho de morir algo absurdo y no podía racionalizarlo de otra manera. Y efectivamente, el día 11 de enero de 2007 murió, dejando publicados 35 libros y muchísimos, incontables, artículos y demás. Y bueno, de hecho es una bibliografía muy extensa, 35 libros, si consideramos además, como he dicho en su momento, que el primer libro lo publicó cuando ya tenía 40 años. O sea, escribía a un ritmo realmente rápido y dejó una obra bastante extensa, aún así.
A mí me gusta mucho su estilo de escritura. No comparto del todo su ideología política y su visión de la realidad como algo tan maleable, como algo que se puede interpretar de formas tan distintas, siendo básicamente todas tan buenas y sin una jerarquía tan clara. Pero a pesar de que no coincido con él, creo que tiene razón en que esto de que su obra lleva a reflexionar sobre el agnosticismo, pues te lleva a comprender un poco mejor las cosas, a replantearte cosas, a plantearte que tal vez no tengas razón en algunas cosas, aunque lleves muchos años creyendo en ellas, y que se está a tiempo para cambiar y para ver la realidad de otra forma que sea más precisa, probablemente. Él no hubiera dicho ese más precisa del final, seguramente, pero bueno, como digo, a mí Robert Anton Wilson me parece un pensador que lleva a reflexionar mucho y eso me parece algo muy positivo. Y esto y la, eso, la forma en que escribía, su extensa bibliografía, su sentido de la ética, cómo se comportó siempre y demás, y cómo defendió principios justos y fue activista de causas y demás. Pues me parece lo bastante como para convertirle en uno de mis referentes, sí. Así que por eso está en esta lista. Ya nos veremos con el siguiente referente que se me ocurra. Recordar que este ya es el tercero que hago y tengo una lista más y que, bueno, podéis ver el resto de vídeos o suscribiros a mi canal o lo que queráis.